Bueno, mira, nosotros venimos de la ciudad de La Plata, formamos parte de una empresa que es una empresa híbrida muy importante en Sudamérica, porque es importante, lo digo desde el punto de vista que es única porque es mitad de YPF y mitad CONICET, una empresa mixta. Y venimos a hacer aporte, bueno, invitados por Fabricio, para contar un poco lo que es la empresa, porque es una empresa nueva, para contar otra empresa que vamos a hacer en la ciudad de Mercedes, que se llama Centro de Innovación para una Agricultura Sustentable, también mezcla entre YPF y fondos del MINCIT, o sea, gobierno, digamos, YPF. Y después vamos a contar un producto que tenemos en góndola, que es a base de un inoculante que tiene bacterias fijadoras de nitrógeno y hongos que ayudan a la promoción del crecimiento vegetal. Vamos a contar un poquito cómo los atributos que tiene ese producto para soja y para maíz. ¿Y de qué manera trabaja esta empresa? ¿Cómo se desarrolló este producto que ahora tienen? Mira, es un producto que ya tuvo como 4 años de desarrollo, de investigación. Somos muy fuertes en la parte investigativa porque atrás del producto que tiene que tener un rendimiento, ¿no? Que tiene que tener un desarrollo en el campo y ser importante, digamos, aumentar los rendimientos, nosotros atrás de eso buscamos siempre un plus, que es lo que busca CONICET normalmente, que es un plus más bien académico y de preguntarnos por qué hace lo que hace un microorganismo en una planta, por ejemplo, para que desarrolle más grano o más superficie foliar o el atributo que uno desea, pero desde el punto de vista más académico. Entonces nosotros buscamos mucho el plus académico a los productos que desarrollamos en góndola. No solo que tiene el productor lo compra porque va a tener un rendimiento, va a estar favorecido por eso, sino atrás la parte académica que nos sirve también para publicar. De preguntarnos por qué hace lo que hace y cómo lo hace. Y en este sentido, ¿cuál es la fortaleza o la ventaja de esta modalidad híbrida de conformación de la empresa? Mirá, eso no te lo sé decir porque es algo nuevo. La verdad que yo hasta ahora le veo todas ventajas, seguro tendrá su desventaja, pero por ahora no la conozco. Fusionar un organismo de gobierno con una empresa privada, lo hace, digamos, la parte privada aporta los fondos y el CONICET aporta el conocimiento, digamos. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer, básicamente, si uno forma parte del CONICET, es hacer un cambio de lugar de trabajo y directamente, que es un papelito, digamos, y con eso ya puede empezar a trabajar en la empresa. Entonces, el valor agregado que le damos es el valor del conocimiento que ya traemos y que lo terminamos forjando y amplificando, digamos, en la empresa.